¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen. Y antes de comenzar, en el día de hoy tengo en esta camisetica un bello mensaje. Está en inglés, pero se los voy a decir en español. Sí, Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Amigos, en estos momentos tan difíciles, tengamos fe en Dios. Él es el único que nos podrá dar fuerza, fortaleza, salud y ayudarnos en estos momentos tan difíciles, que estoy segura que teniendo fe en Él todo va a salir bien. Y bueno, amigos, como siempre, en el día de hoy estoy aquí también para brindarles una idea súper linda para el Día de las Madres. Sé que está algo lejitos, pero quiero empezar desde ya a brindarles nuevas ideitas. Sé que en estos momentos va a quedar muy difícil para ustedes estar comprando productos o materiales para estas decoraciones. Probablemente pues no es fácil conseguir, porque sé que muchos de ustedes como yo estamos en cuarentena, pero bueno, más adelante les voy a traer más ideitas sencillas, aunque esta que voy a brindarles en el día de hoy es también muy sencilla. Ustedes pueden hacerla con materiales que ya tengan en casa o materiales que les haya quedado de San Valentín. Así que amigos, también quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y también me sigan en mis redes sociales, en Instagram y Facebook. Me encuentran como VanessaBB28. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar. Si ustedes quieren ver esta bella idea, por favor no se vayan y quédense conmigo. Y bueno, amigos, vamos a comenzar. Vamos a necesitar una copa, cualquier copa que ustedes tengan por allí guardadita. Y aquí tengo unicel o icopor. Le voy a hacer la silueta de la boca de la copa. Y aquí con un lapicito me voy a ayudar. Luego la voy a cortar con un bisturí para luego empezar a hacer este bello arreglo. Y bueno, amigos, aquí tengo esta bolsita que compré en Dollar Tree ya hace muchos días. Estos papelitos triturados los están vendiendo mucho para la época de Semana Santa, así que se me ocurrió comprarlo. Pero si ustedes no tienen, pueden utilizar dulces y llenar la copa de dulcecitos. Yo decidí escoger estos trocitos de papelitos que son muy bonitos. El papel es brillante, así que me encantó el color. Y bueno, amigos, después de haber llenado ya la copa de papelitos o de dulces o chocolates, voy a tomar estos tres chocolates que les pegué unos palitos de madera. Probablemente ustedes tengan estos en casa. Creo que son muy fáciles de adquirirlos. Siempre lo utilizamos para hacer pinchos de pollo o de carne. Así le decimos en Colombia, pinchos. Y bueno, esos palitos los corté a una medida más o menos de 10 centímetros. También voy a colocarle esos ferreros que lo forré con papel de china y también le pegué los palitos que miden aproximadamente 6 centímetros. Si ustedes no saben cómo forrar estos chocolates, les voy a dejar el enlace de un video que hice para San Valentín para que sepan cómo hacerlo. Y como ven aquí, cuidadosamente le voy a colocar los tres chocolatitos que tienen el palito más cortito en la parte de adelante. Y lo voy a colocar con mucho cuidado, ya que el unicel no está muy grueso, entonces
Nada, con mucho cuidadito y luego le voy a colocar los más largos en la parte de atrás. Después de haberlos puesto, le voy a colocar un poquito de silicona caliente para que el unicel no se me vaya del todo dentro de la copa, porque no hay nada que lo soporte en la parte de abajo. Si tuviera chocolates, no me preocuparía tanto porque ya pues sería fuerte y lo mantuviera en la superficie, pero como esto es papel, tengo que asegurarme que el unicel no se me vaya a ir del todo dentro de la copa. Y amigos, ustedes pueden colocarle más cositas, más detallitos. Esto es opcional, es lo que tengan ustedes en casita. Yo aquí tengo este globo que está hermoso, me quedó el año pasado para el Día de las Madres. Es una bella flor, un globo metálico y le voy a colocar la base. Este palito lo voy a tener que cortar porque no quiero que quede tan largo. Y entonces lo voy a cortar un poco y luego de eso lo voy a medir. Creo que quedó un poco más largo, lo voy a cortar un poquito más a ver qué tal me queda. Vamos a cortarlo con la tijerita. Y bueno, amigos, en la parte de abajo le voy a colocar la chupita para luego pegarlo en la superficie del unicel. Como ven, quedó muy bien. Ustedes colóquenle el globito que tengan, ya sea un globo de látex, cualquier globito que sea bien bonito. Y aquí lo voy a seguir decorando con papel celofán transparente y papel de China de esta manera. Perdónenme, la cámara se ve un poco borrosa, no sé por qué en esta parte, pero sí, amigos, lo único que van a hacer es colocarle papelito alrededor para que no se vea el unicel, para que se vea mucho más bonito, mucho más elegante. Y yo pienso que el papel celofán transparente da un toque muy bonito, muy especial, pero si ustedes no lo tienen, utilicen en papel de China o papel, no sé, el que tengan en casita, y así podemos terminar este bello arreglo sin necesidad de tener demasiados materiales. Y bueno, después de terminar de pegar el papel alrededor, vean cómo se ve de bonito. En la parte de abajo decidí colocarle este lindo peluchito que ya ustedes lo han visto varias veces en mis videos. Y aquí lo voy a amarrar hilo de pescar para no tener necesidad de pegarlo con silicona y que no se me dañe el peluchito. Entonces lo que decidí hacer es amarrarlo. Y nada, amigos, ustedes le van a dar un toque especial. Busquen florecitas artificiales si tienen en casa y péguenla en la parte de abajo como yo voy a hacer para que se vea mucho más lindo y ustedes puedan sorprender a su mamita en ese día tan bello y tan especial que se merecen lo más lindo de parte de ustedes. Por aquí encontré unos corazoncitos también que me quedaron de San Valentín, de los videos que les hice, y entonces decidí colocarlos cuidadosamente de esta manera para que no se me vaya el unicel dentro de la copa. Y nada, amigos, ustedes denle el toque especial. A mí me parece que este arreglito quedó bello, hermoso, sencillo, pero que estoy segura ustedes van a sorprender a su mamita. Coméntenme en la partecita de abajo, cuéntenme si les ha gustado. Por favor, de ser así, no olviden compartirlo, regalarme un like, suscribirse
suscribirse a mi canal y, como siempre, tener la campanita activada para que no se pierda ni un solo video. Gustado mi video. De ser así, por favor, no olviden compartir, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se den cuenta cada vez que yo subo un video, regalarme un like o un me gusta. Y bueno, cuídense demasiado, les mando muchos besitos, muchos abrazos, de nuevo, cuídense mucho, estén en casita para que así podamos protegernos a nosotros mismos y a proteger a sus seres queridos. Ahora sí, amigos, cuídense demasiado. Bye.